Estuve reunido con los apicultores. En realidad, vos tenés. Ahí tenés dos dificultades. Primero, yo creo que sí tenemos que cambiar el modelo del agronegocio. El modelo del agronegocio fue muy difícil de escapar en el momento de. Pero ha generado niveles de concentración y transgresión de la tierra muy importantes. Y hay que pensar una estrategia que apunte a los 25.000 pequeños productores y productores familiares que ocupan apenas el 5% de la tierra. Ahí nosotros hicimos una experiencia en Canelones bastante positiva de un sistema de compras del Estado y de pensar en procesos. De hecho, hay la primera plantación de soja no transgénica de 22 hectáreas está en Canelones, en el sentido de que el fundamento ambiental tiene que estar en el pienso. Con los apicultores, la dificultad que tenemos, yo lo conversamos con ellos, es que ellos integran la ARU, son parte de la Asociación Rural del Uruguay, y pocas gremiales defienden más los agroquímicos que la ARU. Entonces tenemos un debate de decir, bueno, es necesario pensar una estrategia diferente de desarrollo, pero ustedes también tienen que ver que están integrados a una gremial que ha sido la abogada principal cuando la discusión de los transgénicos, cuando la discusión de los agroquímicos, en la defensa de los agroquímicos y demás. ¿Se entiende? O sea, que parte de lo que tenemos que discutir es que no hay un agro en Uruguay, hay muchos agro. Entonces, yo te voy a poner un ejemplo. La forma de aporte patronal del agro tiene privilegios notorios con respecto a industria y comercio. Aporta mucho menos al BPS que lo que aporta un empresario común, ¿no? Ese me parece que es un elemento que hay que mantener para estos 25.000 pequeños productores, que vos tenés que sostenerle ese privilegio, porque son productores que en general no superan los 14 BPC por mes, o sea, son trabajadores que están casi consiguiendo un salario. Ahora, los grandes no resisten análisis. O sea, no resiste análisis que vos tengas a alguien con 2.000 hectáreas, 10 empleados, y por sus 10 empleados, más él y su socio, para que generar 12, 13 derechos jubilatorios, pague 108.000 pesos por mes. Porque tenés un sistema que, más que lo que puede pagar de repente un pequeño comerciante con 2 o 3 empleados. Entonces, hay algunos cambios que cuando hablamos sobre todo de seguridad social hay que implementar. Sobre el tema de los componentes ambientales, no hay duda que tienen que ser centro de una estrategia de desarrollo distinta, porque nos está estallando en la cara algunas cosas. O sea, lo que pasó con la cianobacteria, o sea, que hay un modo de desarrollo que está llegando a sus límites ambientales, no hay discusión. ¿Qué es lo que plantea el programa de Gobierno del Frente? Que un 10% de los programas agropecuarios, todos como mínimo, de los recursos, se destinen para un proceso de transición entre el agronegocio y la agroecología. O sea, para iniciar un proceso de transición, que no es de un día para otro, que hay que ver el tema de las escalas, pero que hay que ir en esa dirección, y en particular el cuidado de las cuencas, ¿no? Acá el problema que tienen las plantaciones es que se les murió en buena parte de las colmenas, la polinización no funciona igual, y eso impacta en todo el ecosistema, ¿no? Nosotros tuvimos reuniones y quedamos en contacto con la sociedad de apicultores para pensar trabajar juntos. También digo, tendrían que revisar cómo integran una gremial que desde el punto de vista político es la principal abogada de los agroquímicos en Uruguay.